por fin ha llegado el día. Por fin he conseguido engañar a Elena. Por fin Elena me va a hacer la cápsula del tiempo en la cara. Por eso otra vez venimos con esta cara de pedo, ¿eh? Así. Hombre, el pedo no, pero con el Inviva, oye, como que está como mejor, ¿no? Y sobre todo porque es un tratamiento que vamos a poder utilizar tanto durante todo el año, pero lo ideal es hacerlo antes de irnos de vacaciones. I'm just saying the sun's really different down here. ¿Por qué? Porque va a ser un periodo en el que vamos a estar de relax, que no vamos a hacer nada de nada y nos vamos a poder cuidar dentro de la vagancia de las propias vacaciones, y así la piel no va a sufrir tanto en ese choque, que es un parón de todo, en el que nos vamos a relajar, vamos a tomar el sol, rompemos rutina y en el que la alimentación pues es un poco más a la aventura. Bueno, pues ya ha venido Elena, Está... Sí, la voy a hacer la cápsula del tiempo. No quería. Yo hoy me he levantado de que no la iba a hacer la cápsula del tiempo, pero como ha dicho ella... Cualquiera me dice que no, ¿eh? La cápsula del tiempo es un sistema de reconocimiento. Has dicho muy bien que viene muy bien hacer las vacaciones, porque además también va a reforzar el sistema inmunitario de tu propia piel. Entonces, tanto tiempo al sol, las inclemencias de... Se nota. Entonces vas a notar eso, hidratación, nutrición... Vas a notar que la piel está fantástica y vas a notar una iluminación que luego para por la noche, efectivamente seguimos con el veranito, con un lápiz de labios y un rímel, es que te vas a encontrar con la diferencia entre Inviva y la cápsula del tiempo. Es que la cápsula del tiempo lo que da, digamos, es nutrición a la célula, e Inviva lo que va a hacer es dar energía a la célula. Es muy interesante, a ver, esto porque nos ha surgido así, te he hecho un Inviva para la boda, tal, pero realmente es más importante hacer primero la cápsula del tiempo e ir dando nutrición a la célula, para que luego cuando vayamos a hacer el Inviva y damos esa energía, la célula tenga con qué funcionar. Entonces, pues son dos tratamientos que funcionan súper bien juntos. Yo tengo muchas ganas de hacerlo, pero sí que es la misma pregunta que te hice con el Inviva. ¿Tengo que tener algún tipo de cuidado especial o me puedo coger ahora el niño a la playa como la otra vez? A ver, hoy no deberías, el mismo día, es como cuando depilamos, ¿vale? El mismo día, no deberías de ir a la playa porque la piel siempre se puede alterar un poco, lo más mínimo. Y luego, pues la protección, ¿cómo tienes que usar todos los días? 50. Efectivamente. Entonces, como eso es lo que normalmente debemos hacer todas, pues tienes que seguir con tu rutina. No tienes que hacer nada más especial ni nada más preocupante de cuidarte. No, cuidarte como siempre. Pues nada, chicos, vamos a pasar a la cabina, que yo quiero ponerme ya aquí manos a la obra. Estos son todos los productos que va a utilizar. Bueno, me voy a apartar un poquito del pelo porque quiero, para que veáis bien mi piel, ¿vale? Y hablar un poquito sobre ella. Me voy a poner estos pelos así para atrás. Lo único que puedo decir así de mi piel es que a raíz de tomar tanto el sol, aunque voy con protección, me salen siempre más pequitas. Yo creo que además con esta luz se ve un montón. Me salen un montón de pequitas por todo el rostro, que a mí me gustan, pero con muy poquita cobertura de maquillaje, por muy ínfima que sea, incluso con unos polvos, se me cubren un montón. Bueno, yo ya me duermo, ¿eh, chicos? Ya habla Elena y aquí estoy yo encantada. Con la limpiadora. La limpiadora que he elegido para Alex es una limpiadora que tiene aloe vera y agua de rosas. Además lo puedes oler, que es maravilloso el olor que tiene. ¡Qué rico! Es un limpiador específico para piel más bien tirando a seca, de normal y seca. Hay otro limpiador que es para piel grasa. Secamos la piel después de poner el limpiador, que es después de eliminar el limpiador, que es muy importante no dejar secar la piel al aire. Ahora vamos a poner un producto que va a mantener el pH de la piel intacto. Porque vamos ahora al siguiente paso, vamos a poner un exfoliante. Entonces el exfoliante, para que no altere nada el pH, por eso ponemos este producto. El exfoliante que vamos a elegir para Alex
es un exfoliante con ácido glicólico. ¿Por qué? Porque es una piel finita, porque no tiene la piel grasa. Con este exfoliante lo que vamos a hacer es eliminar piel muerta. Se nota nada. No es transparente. Es totalmente transparente. Y vamos a neutralizar el ácido. Pediros perdón porque me he equivocado antes al decir ácido glicólico. No es el ácido glicólico, es ácido frutales. Es un ácido de ácidos frutales. Se nota mucho calor. ¿Ahora notas calor? Un poco. Se notan ciertas sensaciones que son totalmente normales. Alessandra ahora nota calorcito y demás y es totalmente normal. No tiene ningún problema. Igual que hay gente que nota fresquito. Suave y beneficioso para la piel, este tipo de peeling o de exfoliación, a pesar de ser un ácido, que el exfoliante de arrastre. Este que conocemos todo el mundo, que es una cremita con bolitas y nos trabajamos toda la piel a modo de flotación. Bueno, pues este peeling, aun siendo un ácido, es mucho más beneficioso y suave para la piel. ¿Qué tal es la sensación que tienes ahora? Como de que el producto se ha absorbido, un poco pegajoso, por decirlo así, pero no es desagradable. La tengo como más elástica, si se puede decir así, como la sensación de elasticidad. Uh-huh. Bueno, vamos a poner los guantes en esta parte del proceso de tratamiento, porque vamos a sacar los cabezales. ¿Vale? Vienen totalmente esterilizados, por eso en este momento nos ponemos los guantes. ¿Este cabezal para qué sirve? Mira, este cabezal tiene unas puntitas de plástico, como podéis ver, y esto lo que vamos a hacer es una especie de barrido, ¿vale? Como hemos trabajado con el ácido para levantarla, para limpiar y para eliminar las pieles muertas, con esto lo que vamos a hacer es una especie de barrido para ir eliminando. Este otro cabezal tiene unas puntitas de plástico y unas puntitas de metal, ¿vale? Las puntitas de metal tienen una punta redondeada, entonces no vamos a agredir la piel en ninguno de los momentos como para hablar de agujas, ¿vale? Lo que vamos a hacer con este cabezal es dar una especie de... Este cabezal cuando está puesto en la aparatología lo que hace es que vibra un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es unos pequeños golpecitos contra la piel para abrir microcanales. ¿Vale? Esos microcanales volvemos a intentar favorecer todo lo posible la entrada de luego los principios activos que vamos a poner. La forma de trabajar con este cabezal, siempre vamos a sujetar muy bien la piel. ¿Y ves? Es lo que vamos a hacer, esa especie de barrido que os comentaba. Funciona muy bien también para el tema de las manchas. Luego, Juan. Aunque tus manchas, o sea, a ver, las cuatro manchitas que tengas más manchita y tal, pues bueno, te pueden mejorar, no con una sesión por supuesto, pero esos toquecitos de esas pequitas y demás, eso es tuyo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que... Bueno, tócate este lado. Tócate. Tócate un lado y tócate el otro. ¡Oh! Este como que traba y este está como hiper liso. ¿Ya? Entre un lado y el otro, ya simplemente de color, de textura. Ya está como un poco más blanquito. Más, ¿no? Blanquito porque está como más alisado, más. Luego no os preocupéis las morenas. Que como no es mi caso, no, os voy a quitar, no me quites el moreno, te lo agradecería. Que me cuesta mucho. Ahora vamos a trabajar con el segundo cabezal. Se trabaja de forma diferente porque se trabaja en modo más mantenido. Lo importante con este cabezal es tensar mucho la piel. Poner a Alex ácido hialurónico, que lo que va a hacer es, por un lado, mantener la hidratación en los tejidos y por el otro mantener una reafirmación, que no es la que más necesita Alex. Pero lo más importante es una hidratación en profundidad. Porque a partir de los 24 realmente empieza el envejecimiento. Las células empiezan a no trabajar ya como deben.
se ralentiza todo, empezamos a perder ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico, aparte de mantener la hidratación en los tejidos, lo cual es súper importante, también se preocupa de mantener la musculatura y la piel en su sitio. Por eso, cuando se va perdiendo el ácido hialurónico, vamos viendo cómo la cara cae. Si os fijáis en personas mayores, ves que la cara es como que no está colocada en su sitio, ¿verdad? En este tratamiento no se realiza realmente un masaje, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es un trabajo de absorción. Porque de hecho, después de haber trabajado con los cabezales y demás, no se recomienda trabajar la piel en exceso. No es guay, pero es guay luego el resultado. Vamos a poner un producto que se llama Relax 3. El Relax 3, ahora vas a notar que tiene un olor especial. Y a lo que huele es a microlizado de plata. Y el microlizado de plata es bactericida. Entonces, estas pequeñas rojeces que tenemos, vamos a evitar que pudiera en un momento dado las bacterias hacer de las suyas, infectarse cualquier porito. Y luego, por otro lado, lleva un principio activo que lo que va a hacer es que va a calmar muchísimo esta piel. Lo que vamos a hacer es poner una mascarilla. Poner esta mascarilla. Todas las mascarillas de la cápsula del tiempo vienen también en unidosis, ¿vale? En monodosis. Entonces, se abre la mascarilla. La mascarilla es un velo que viene impregnado de producto. Esta mascarilla en particular lleva también ácido hialurónico, lleva colágeno. Mascarillas además fresquitas, que nada más que se colocan notas ese frescor, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es dejar que la clienta se relaje, vamos a bajar la luz. Vamos a dejar aquí a Alexandra relajadita. Y luego volveremos a buscarla porque se va a dormir, claro. Vamos a retirar la mascarilla de la piel. Es tan sencillo ponerla como quitarla. Vamos a trabajar para que se absorba todos los principios activos que aún siguen quedando en la piel. La tienes además súper clarita, súper calmada, porque cuando hemos puesto la mascarilla estaba pues un pelín roja, lógicamente. Vamos a elegir una crema, todo pues para pieles secas y normales. Con esto lo que hacemos ya, sellamos y finalizamos el tratamiento para que se pueda ir a su casa tranquilamente. Pues ya está. Ay, qué gustito. Chimpún. Bueno, pues ya he resucitado del sueño, ¿eh? Que parecía la Cenicienta o la Bella Durmiente, una de estas. Con mi espejito aquí para que me veáis bien ambos lados de la piel, aunque estoy un poco borroso. Pero sí es cierto que tengo la piel súper luminosa y la sensación es de súper fina y súper fresquita. Entonces, mañana vamos a dejar el que el tratamiento haga y mañana yo os voy contando cómo me ha ido. Que creo que es lo mejor, que me encanta esto a mí. Muy bien, muy bien. Mañana quiero concluir, o sea, mañana estos días quiero ir hablando sobre cómo me noto la piel. Despedimos aquí a Elena, que desde Happy Love, como siempre, la mandamos un saludo porque siempre nos cuida muy bien y hace porque estemos con una piel bonita y porque tengamos siempre unos tratamientos a la última. Así que nada más, me despido desde Más Salud, Más Belleza y mañana ya me veréis en casa. Y lo de los labios, ¿qué me decís? Se notan más hinchaditos. Sí. No sé qué me ha hecho, pero funciona.
Hola a todos, he dejado pasar 2 días. Y sí, son 2 días por la mañana. He dejado pasar 2 días porque realmente tengo la piel igual de bien que a las 24 horas de haber hecho el tratamiento. ¿Veis? Todavía tengo alguna alteración así un poco rojita, porque por la tarde estuve paseando y no me di cuenta de que estaba al sol, aunque tenía protección 50, pero bueno, que la piel yo la noto estupenda, o sea, genial, está jugosa, hidratada. De hecho, me acabo de echar la crema y está absorbida, pero se ve que necesita menos cantidad que la que yo me suelo echar, que es como ahí a la alegría. Y la frente y todo, es que además se ve una piel súper luminosa, descansada, incluso tenía alguna bolsa y esto me lo ha reducido un montón. La verdad es que estoy encantada con este tratamiento. He notado la piel como más hidratada, como que destella, o sea, no sé, tengo la sensación de una piel perfecta. Además, como que ha recuperado hasta un poco de firmeza la piel, no sé, la noto genial. Y lo que me hizo en los labios, sí que aún lo sigo notando. Me noto el labio de arriba, que es el que yo quería un poco potenciar. Me lo noto un poquito todavía más grueso. A ver, que eso es una cosa que irá y que va y viene, ¿no? Pero yo, sí es verdad que esta zona de aquí me la noto. Y cuando me he pintado los labios estos días también. O sea que me veo muy, 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 muy bien. Pues nada, familia, así a modo videoblog os despido hoy con otro fondo. Y gracias por estar ahí. Nos vemos por Twitter, por Facebook, por Instagram y por Snapchat, como siempre, como Happy Love. Así que un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!